Pues cuando quieras presentamos bueno, primero los ingredientes de la receta. Tenemos la vainilla, la vaina de vainilla, aceite de semillas, patata, el chipirón. Mira, patatas, vamos a hacer primero el chipirón. El chipirón está, le hemos sacado todo el interior y ponemos las patas, bueno, su cuerpo, sus entrañas dentro, lo que es comestible. Aquí de este otro lo mismo. Entonces, este las vamos a confitar en aceite de oliva, si me la pasas, Joaco. Con cardamomo, que es este, ¿ves? Se rompe. Está un poco seco, Juanjo. Con el cuchillo mejor. Y da mucho sabor, ¿ves? Dentro lleva lo que le da la... Parece los aromas. Como pistacho, ¿no? Echamos el aceite de oliva. Bueno, esto que vaya muy despacio aquí, con la sal, si me la pasa, Juanjo. ¿Sal normal? Sí. ¿Y aquí? Está aquí entre las especias, las sales, como hemos hecho tantas recetas, tenemos... aquí hay que especificar, ¿eh? Cuando me pasas la sal... ¿Qué tipo de sales? Bueno, la vainilla. La manera de trabajar la vainilla siempre es, se hace un corte también a lo largo, así, se abre la vaina, y aquí dentro tiene como un montón de bolitas negras, ¿qué es esto? Entonces, sobre donde vamos a confitar la patata, que es en este caso... ¡Epa, se me escapa! Cogemos y tenemos que abrir toda la vainilla y ir echando las todo el interior de esto. El chipirón ya lo tenemos confitado. Ahora vamos a hacer la patata. La sumergimos dentro del aceite con la vainilla. Bueno, aquí primero hay que decir que el chipirón se está confitando en aceite de oliva, sin embargo la patata con la vainilla lo prefieres hacer en aceite de semillas. En aceite de semillas, porque la patata es muy neutra. Y coge, pásame la Juaco. Y coge muchos aromas y enseguida nos iba a coger mucho sabor a aceite de oliva. De esta manera aquí el aceite de girasol hace de transmisor y lo que quiero que coja la patata es mucho sabor a vainilla. El chipirón, tal cual lo hemos confitado y ya se ha quedado cocinado, Joaco. Porque ya está perfectamente comestible así, ha ido despacito, despacito. Lo único que se cocina enseguida... Y lo que vamos a hacer es darle el punto dorado. La piel no se la quito nunca a los calamares, ¿eh? Bueno, Juan, ¿no ves? Bueno, seguimos. Sí, tenemos aquí... Las patatas. Las patatas, las he pasado ahí porque no me cojan tanta grasa de pasarlas directamente al plato. Vamos a colocarlas así. ¿Ves la vainilla como ha cogido? Saben mucho a vainilla, ¿eh? Patatas a la vainilla de Jamaica y chipirón confitado al cardamomo verde. Ingredientes: patatas, chipirones, vainilla en vaina, cardamomo, pimienta rosa, aceite de semillas, aceite de oliva, sal y pimienta. Para su preparación pelamos y cortamos las patatas de forma igualada. Las sumergimos en aceite de girasol junto con la vainilla y la sal. Dejamos que se cocinen a fuego lento. Limpiamos el chipirón e introducimos las patas en su cuerpo. Lo confitamos en el aceite de oliva junto al cardamomo y una vez cocinados doraremos en una sartén muy caliente. Para su presentación colocamos las patatas de forma ordenada y sobre ellas los chipirones. Decoramos con un cordón de aceite de pimienta rosa seca. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, fermentado.